Colonia es Educación, miembro del colegio, que es el Comité de Libros Infantiles y Juveniles de la Cámara Editorial Mexicana. Este comité está formado por diferentes editoriales que editan libros para niños y jóvenes. En el comité queremos acercarnos a ustedes, por lo que vamos a hacer o estamos haciendo una serie de videos para que ustedes puedan estar más en contacto con quiénes somos y qué hacemos. En este video les hablaré de la lectura en voz alta, ofreciendo algunos tips. Mientras lo hago, me gustaría compartir con ustedes algunas portadas de libros de las diferentes editoriales. Muy bien. ¿Por qué compartir cuentos con tus hijos, alumnos, compañeros, sobrinos, nietos? Porque los libros te permiten acurrucarte con ellos, desarrollan lenguaje, aprende uno muchas cosas, se viven sentimientos, se aprende a leer mejor, se aprenden estrategias de comprensión de lectura y, ¿qué creen? Nos divertimos juntos. Además, promueven una cercanía familiar y muchas veces te ayudan a explicar situaciones difíciles que nos cuestan trabajo. Los libros nos pueden ayudar. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Cómo hacerlo? Pues me gustaría hablarles desde el método de las 3 B's. La primera B se refiere a los aspectos visuales. Por ejemplo, la importancia del contacto visual con quien está uno leyendo. La postura, ¿está en una postura de cariño abierta o está en una postura cerrado? Entonces estamos transmitiendo esto cerrado. ¿Qué tipo de movimientos hacemos en las partes visuales? Tenemos una parte estática, mostramos las imágenes, no lo mostramos. Gestos o expresiones faciales es también muy, muy, muy importante. ¿Cómo es el desplazamiento de una imagen a la siguiente? Y finalmente también, ¿cómo es el manejo de los espacios físicos? Nos damos un lugar, abrimos, nos sentamos. No tiene que ser un espacio muy rimbombante, es nada más que tengamos un espacio para esa lectura en voz alta que vamos a hacer en familia o en grupo, como les decía. La siguiente B es la de las vocales, es decir, el tono, el volumen, la fuerza, el énfasis, la calidad de voz. Todo esto es muy importante para la efectividad del mensaje y la credibilidad de la comunicación. La tercera B se refiere a los aspectos verbales. ¿Cómo son las ideas? ¿Cómo es el contenido, el lenguaje, la secuencia, los temas? Y finalmente, la comunicación artefactual se refiere a, que les mencionaba yo hace rato, el escenario, la distancia de los objetos, cómo organizamos este espacio de lectura en voz alta. ¿Sabías que el 38% de la comunicación en una lectura de la comunicación es la voz? Entonces, utilicémoslas. Si nosotros hacemos un cambio de voz, podemos mostrar mucho más sobre la personalidad de los personajes, comunicar los sentimientos, las actitudes y las emociones que tienen. Transporta el mensaje también de una forma más lenta o más rápida. Nos hace que generemos en la mente imágenes mentales. Mientras nos están leyendo en voz alta, nosotros como lectores que estamos escuchando, vamos creándonos estas imágenes. Por otro lado, las pausas y las inflexiones son muy importantes porque a través de ella nos ayudan a leer entre líneas qué es lo que nos está diciendo este texto, este personaje. Las características de la voz, por ejemplo, son muy importantes. El volumen, la velocidad, voy ta 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 ta, ta rapidísimo, el tono, el ritmo, el tipo de pausas que hagamos, el énfasis. Pero una cuestión muy, muy importante es, hagamos una lectura como una conversación, como si fuera esto una parte natural. No hagamos una puesta en escena falsa, porque entonces no podemos relacionarnos con esta empatía hacia el niño que le estemos leyendo. Entonces, ¿qué necesitamos para leer en voz alta? Diría yo, deseos de convivir, de compartir, de acurrucarnos, de estar con los niños,
de sentarnos en grupos pequeños o en grupos más grandes, de organizar charlas alrededor de los libros. Al leer, mostremos las palabras, pero también las imágenes. Esta, como ven, fue una breve cápsula de lectura en voz alta, pero desde el Colig seguiremos compartiendo con ustedes otros temas. Espero que les guste y hasta la próxima. Directora de la Fundación SM en México, y quiero hablarles sobre la importancia que tiene la literatura para la sanación emocional de las personas. Cuando nos encontramos en situaciones de crisis, las personas nos sentimos muy limitadas para expresar la experiencia por la cual estamos atravesando y la emoción que nos puede estar agobiando. La vida de pronto se torna difícil y vivimos atrapados en nuestro conflicto. Actualmente, la situación que vivimos provocada por la pandemia que sacude al mundo, que nos tiene confinados en nuestros hogares viviendo distintas experiencias, seguramente algunas más tranquilas que otras, pero todos preocupados por lo que esta pandemia está dejando en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en la economía de nuestro país, en la salud del mundo, pues creo que en este momento los libros pueden ser un muy buen recurso para ayudarnos en este momento de crisis. A través de la narración, el diálogo y la escucha, las personas podemos encontrar sentido a lo que nos está pasando, a lo que vivimos y tal vez no podemos expresar por nuestra situación de conflicto. Contar y escuchar historias nos ayuda a salir de uno mismo y de la realidad. Las personas contamos historias en las que podemos reconocernos, con las que aprendemos o a través de las cuales podemos reproducir algunos eventos, algunas ideas y algunas emociones. A través de las narrativas, una persona puede asignar un lugar a la situación difícil por la que estamos atravesando. Esto no implica que el problema desaparezca, o que la salud mejore, o que las cosas cambien. Simplemente buscamos que las personas sean capaces de observar las cosas desde un punto de vista distinto, desde otro enfoque, con otra perspectiva. Cuando leemos un libro, otra persona a otra persona, o cuando conversamos sobre alguna lectura, la narración y el diálogo se convierten en esa vía, en ese camino que propicia espacios de consuelo. Algún espacio en donde encontremos un poco de paz, un poco de esperanza, a través del acompañamiento y la escucha. El cambio parece menor, pero no lo es. Ese pequeño cambio de cuando abrimos un libro y en alguna historia encontramos como un espejo a través del cual podemos mirarnos a nosotros mismos, identificar nuestro problema, ponerlo y colocarlo en un lugar, ponerle palabras, poderlo nombrar. Este pequeño cambio es el principio básico de lo que llamamos biblioterapia. La biblioterapia es una metodología que la Fundación SM, en alianza con Biblioterapia Rama, hemos creado para acompañar a personas en situación de vulnerabilidad. Se trata de un proyecto que busca contribuir al bienestar social y a la recuperación emocional de niñas, niños y jóvenes que viven en contextos complicados, difíciles. Esta metodología, que privilegia la lectura, el diálogo y la simbolización, se llama el proyecto Leer para Encontrarnos. Y a través de la lectura de libros, principalmente de libros álbum, que son estos libros de gran formato, con historias breves, que siempre van acompañadas de hermosas ilustraciones, además de la lectura, las acompañamos con actividades de apoyo que pueden ser artísticas, plásticas, lúdicas, y que dan el sentido y crean el espacio para que las personas puedan expresar sus emociones, hablar de lo que les pasa,
acompañadas de una muy buena lectura. Creemos que esta metodología en este momento puede servirte. Busca un buen libro, lee en familia con tus hijas, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, y encuentra en el libro ese espacio en donde puedas encontrar un poco de paz, un poco de sanación emocional. Los libros son sanadores y los libros en este momento pueden ser un muy buen remedio. Muchas gracias. Caperucita, que lleva leche y bizcochos a casa de su abuelita. En el bosque, un lobo hambriento la vigila sigiloso. ¡Qué manjar tan suculento! El lobo llena la panza zampándose a la abuelita, sobre la que se abalanza. El lobo infunde pavor. ¿Qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor. El guarda que el bosque guarda acude pronto al rescate y el lobo al fin se acobarda. Cenicienta, barre y friega, dice la madrastra, mientras sus hermanastras enredan. Pobrecita Cenicienta, dan un baile en el palacio y ella no estará en la fiesta. Deja de llorar y mira el vestido tan hermoso que te trae tu hada madrina. Las 12. Con la carrera, sin querer, deja un zapato olvidado en la escalera. El príncipe al fin encuentra a la dueña del zapato, que es su amada Cenicienta. Eran tres los tres cerditos. Cada cual hizo su casa con paja, piedra y palitos. Llega el lobo a la de paja y de un soplo, sin esfuerzo, al momento la descuaja. En la casa de madera, el lobo sopla y resopla hasta que la tira entera. Cuando uno no es holgazán y hace su casa de piedra, aguanta hasta un huracán. El feroz lobo ha pensado entrar por la chimenea, pero se marcha quemado. Ricitos de Oro va a entrar a una preciosa casita de tres osos. Hasta tres sillas se encuentra: grande, mediana, pequeña, y en la última se sienta. ¿Qué sopa puedo tomar? Ni muy fría ni caliente. La templada, a cenar. Busca una cama blandita para poder descansar y usa la más chiquitita. La niña se lleva un susto cuando llegan los tres osos que la miran con disgusto. En el puerto,
Todos están tristes y preocupados. Ha llegado un barco pesquero con una mala noticia. En alta mar se ha visto un delfín enganchado en una red. El capitán del submarino no duda ni un momento y da órdenes a la tripulación. ¡Preparen la nave! ¡Vamos al rescate! ¡Liberemos al delfín! El submarino navega a toda máquina entre grandes ballenas, pero no hay ni rastro del delfín. ¡Ey! ¡Un momento! ¿Qué es esa pata rosada en el fondo del mar? ¡Ay, ay, ay, ay! Podría tratarse de un animal enorme y peligroso. ¡Tengamos cuidado! ¡Uf! ¡Qué susto! Era el tentáculo de un pulpo gigante que solo quería jugar un poco. ¡Ey! ¡Ahora sí! El capitán ha localizado al delfín. Será necesario usar el brazo mecánico para cortar la red sin hacerle daño. ¡Misión cumplida! ¡Todo ha acabado bien! Antes de regresar al puerto, cuando el delfín saluda agradecido, el capitán y la tripulación respiran con alivio. Y, por lo que parece, también han hecho un buen amigo. O quizá más de uno. ¡Qué rescate! ¡Cuántos amigos! ¡Cuántos delfines! La pequeña Amelia vive en un mundo donde todo es grande. Muy, muy, muy grande. Mientras duerme, el sol y la luna le sonríen. La pequeña Amelia da un gran salto y cae en su jardín. La hierba cosquillea sus pies y ella ríe feliz. La pequeña Amelia saluda a los habitantes del inmenso océano azul. La pequeña Amelia juega con su gato de pelo suave. Es tan grande que parece un tigre. También tiene un perro gigante con el que corretea de un lado a otro. La pequeña Amelia quiere ser muy alta. Por ello, se sube a los zapatos de tacón de su mamá y adorna su cabeza con plumas de colores. Y el tiempo transcurre. Las flores brotan, el sol calienta, caen las hojas, la nieve hiela. Primavera, verano, otoño, invierno y de nuevo otra primavera. Sin darse cuenta, la pequeña Amelia crece, crece, crece. Ahora que todo está a su medida, compartirá su reino cuando llegue su hermanita. Nino va a casa de los abuelos. Hoy Nino va a pasar el día en casa de sus abuelos. ¡Hola, abuela! Grita Nino saltando del coche. El abuelo, muy contento, sale a recibirlo. El perro, cuando lo ve, corre hacia él y ladra de contento. Nino acompaña a sus abuelos al huerto. Le encanta ver los animales y las plantas que tienen ahí. Primero recogen los huevos que han puesto las gallinas. El abuelo recoge un par de lechugas y elige las fresas más maduras. ¡Mmm! ¡Qué bien huelen! La abuela ha hecho un bizcocho que estará para chuparse los dedos. Para sacar el molde del horno sin quemarse, se pone un guante. Nino ve atento cómo las fresas giran dentro de la batidora. El batido acompañará el bizcocho a las mil maravillas. ¡Familia! ¡A merendar! ¡Ñam! 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 El bizcocho de la abuela es el mejor. ¡Y el batido está delicioso! Después, entre todos, lavaremos y ordenaremos los platos. Oh, ¡el día se pasó volando! ¡Es hora de volver a casa! La abuela ata el cinturón a la sillita de Nino y le da un beso. Nino está tan cansado que se queda dormido enseguida. ¡Adiós, abuela! ¡Adiós, abuelo! ¡Volveremos pronto! ¿Dónde comemos hoy? En la comida, como en todo, dicen que en la variedad está el gusto. La pizza, una comida típica de Italia, se puede comer en cualquier parte. ¡Nos vamos a Japón! Los japoneses tienen una cocina que vale la pena descubrir. El pescado crudo es muy popular ahí,
hoy nos chuparemos los dedos con un buen plato de sushi. Los mexicanos han elaborado una cocina propia que se caracteriza por unas salsas muy picantes. No todo el mundo se atreve a probarla, pero nosotros sí. Este restaurante tiene buena pinta y seguro que saldremos satisfechos. Este restaurante tiene un aspecto muy curioso. Hoy descubriremos el kebab, un plato muy típico de Oriente Medio. Cuando es posible, nos gusta comer y cenar sin prisas. En este restaurante lo hacen todo con rapidez y calidad. Pero la mejor comida de todas es la casera. Si cocinamos sin prisas, la comida nos quedará requete buena. ¡Mmm! ¡Riquísimo! Con esta historia te invitamos a conocer un poco de la comida que existe en otras partes del mundo. ¿Cuál se te antoja más? ¡Uf! ¡Qué calor hace hoy! No hay ni pizca de sombra. ¡Hola, escobita! Toma, con esto no pasarás calor. Mi Nino planta la semilla, la riega y espera. ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¡Empieza a crecer! ¡Y crece! ¡Y crece! ¡Un árbol! ¡Qué bien se está a la sombra! ¡Me muero de hambre! ¿Qué es eso? ¡Cerezas! ¡Sardinas! ¡Tarta de queso! ¡Escobita es genial! ¡Qué día tan bonito! Mi Nino quiere estrenar su tabla de surf. ¿Cómo estará el agua? Si nado un poco, se me pasará el frío. ¡Chap, chap! ¡Chap, chap! Voy a subir a la cima de la ola. ¡Arriba, arriba! ¡Parezco un pez volador! Mi Nino se para a descansar en una isla. ¿Quizá no es una isla? ¡Es una ballena! ¡Esto sí que es surfear! ¡Hasta pronto! ¡Buen viaje, ballena! ¿Quién se comió las fresas? ¿Habrá sido Ana la rana? ¿Habrá sido Pablo el hipopótamo? ¿Habrá sido el mono Manolo? ¿Habrá sido Priscila la cocodrila? ¡Ey! ¿Qué tienes ahí escondido? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa!